Bueno, Cintia, son momentos siempre importantes, digo, por ahí, por todo lo que es tu área y por todo lo que sabemos trabajar sobre eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, hoy es el Día Mundial del Recuerdo de la Víctima Vial. Desde la Asociación Civil, Foro de Familiares Víctimas Siniestros Viales, se dio participación a bomberos voluntarios de Arroyito y a la gestión municipal, los cuales aceptaron hacer un pequeño homenaje, que fue un toque de sirena, como se hace en distintas localidades de la provincia y en Córdoba capital, en recuerdo de las víctimas. Y bueno, y es una manera también de no solamente recordar a cada víctima o a cada lesionado de un siniestro vial, sino también de crear conciencia de que esto es una problemática la cual muchas veces como que la tomamos algo normal, y no, tenemos que acabar con este flagelo y tomar conciencia de que es irreparable el daño que causa la pérdida de una vida o incluso una lesión de por vida, porque eso trae otras consecuencias, ya sea un problema económico, un problema, o sea, en el vínculo familiar, o sea, trae muchas situaciones lo que es sufrir un siniestro vial. Entonces, bueno, a toda la comunidad de Arroyito le pedimos de que entre todos pongamos responsabilidad a cada uno para cambiar esta problemática, ya que venimos de una situación, bueno, como es de público conocimiento, esta pandemia ya se ha ido flexibilizando y cada vez es más la circulación vehicular que tenemos, y ya es responsabilidad de cada uno el uso correcto de la vía pública y el respeto al prójimo. Digo, Cintia, es bueno mencionar que esto ha sido a nivel nacional, ¿no? Todo esto que se está dando. Exactamente, esto es a nivel nacional. Y bueno, hacemos hincapié en la provincia de Córdoba, que es donde está nuestra asociación civil, y venimos trabajando desde hace muchos años. Justamente esta asociación está formada por familiares que han perdido un hijo, un hermano, un nieto, y está formado por padres, familiares que se han propuesto seguir en actividad y activo pese al dolor que llevan ellos día a día. Cintia, como siempre, gracias. Gracias a ustedes.